Bé, doncs anem a començar aquesta tercera sessió d'aquestes jornades presentant en Juan Cicinio Pérez Garzón, que és la que ens acompanya ara, per reflexionar i plantejar-nos una mica el darrer llibre que ha produït, que ha treballat, que és aquest Història de les Izquierdas en Espanya. Juan Cicinio Pérez Garzón és catedràtic emèrit de la Universitat de Castella-La Manxa. Va estar conseller d'Educació de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre el 87 i el 93. I és autor de nombroses obres d'història, llibres, articles, pròlegs, introduccions, coordinacions, etc. Fonamentats en una recerca també, no solament escrit llibre. I a més és una persona que acostuma a publicar articles d'opinió, normalment al País, molt interessants sobre història i actualitat política. Jo us vull recomanar dos dels múltiples articles que ha publicat, que trobareu al País digital, que són consultables. Un és "I si miramos a Quebec", sobre la temàtica de Catalunya, etc., abans de que comencés el procés, l'any 2016, o un altre, més cap aquí, "Datos necesarios para la memoria histórica", una reflexió sobre les lleis de memòria històrica, etc., que mostren aquesta capacitat de reflexionar sobre el present a partir del coneixement històric. M'he compromès amb ell, perquè m'ho ha demanat, que fes una presentació escueta, sintètica, i així ens ho farem, però sí que vull comentar quins són els grans camps on ella ha fet recerca i ha publicat. Per exemple, sobre temes relacionats amb el republicanisme, ha publicat llibres, ha coordinat un llibre molt interessant que és "Experiencias republicanas en la historia de España" i ha prologat altres llibres. Ha publicat també i ha reflexionat sobre història i memòria i ha estat l'editor de "La gestión de la memoria", la història d'Espanya al servicio del poder. Ha coordinat i ha editat un llibre que són "Los bombardeos de Barcelona". Ha prologat el treball de Montserrat Duc, "Una ecología de las memorias colectivas", o juntament amb Paloma Cirujano i Teresa Elorriaga han publicat, o van publicar, "Historiografía y nacionalismo español". En aquest aspecte cal agrair a Pérez Garzón des de Catalunya el fet de que sempre que l'hem cridat i sempre que hem necessitat de reflexionar sobre temes de memòria, de l'encaix de Catalunya, Espanya, etc., etc., ell sempre ens ha donat la seva opinió i, com en aquest article, per exemple, "I si miramos al Quebec", penso que fa aportacions molt, molt interessants. Ha prologat, no ha fet, però ha prologat dos llibres que com a estudiants us hauríeu de notar. "¿Cómo se hace un trabajo académico en historia?" I un altre que es diu "¿Cómo preparar, escribir y defender el trabajo de fin de grado?" Llibres útils, ara que esteu a tercer i a quart. Bé, ha estudiat també el tema dels moviments socials i polítics. Jo aquí voldria destacar "Contra el poder, conflictos y movimientos sociales en la historia de España, de la prehistoria al tiempo presente", o "Una historia del feminismo", que deu anar ja per la quarta edició o deu estar preparant la quarta edició, i aquesta "Història de las izquierdas en España", que és el que presenta avui. Però us haig de dir que el meu contacte historiogràfic
en Pérez Garzón ve dels seus estudis de fa un temps ja sobre la revolució liberal i el segle XIX. Ha publicat diferents estudis sobre les Corts de Cádiz, ha publicat un llibre en José Luis Peset i Santiago Gama sobre ciències i ensenyança en la revolució burguesa i, sobretot, ha publicat un llibre que a les meves recerques ha estat fonamental i per tots els historiadors del segle XIX, que és el que fa referència a la milícia nacional i revolució burguesa, el prototipo madrileño, que és un llibre que avui encara, molts anys després de la seva publicació, continua sent vigent i una referència pels estudis de la revolució liberal. Bé, sense més preàmbuls, doncs, Sicinio, agradeciéndote una vez más que hayas aceptado acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Evidentemente entiendo muy bien el catalán, pero no lo hablo porque hablo a mi manera, el idioma de la península dominante. Del trabajo que ha citado del TFG con el chat ese que hay ahora circulando, no hace falta ya norma para cómo hacer un TFG, porque no lo han hecho. Entonces, muchas gracias por esta invitación, porque en el rato que he estado, desde las 10 y pico, he aprendido un montón de Cristina Bordería, y no lo digo porque esté aquí presente, lo digo en serio. Me ha revolucionado la manera de cómo deberíamos de enseñar la historia. Porque siempre explicamos la cuestión de... Algo de eso voy a plantear ahora aquí, pero no me quiero avanzar. Y solo un dato, mientras estaba después, porque he tenido que salir, los viejos tenemos que salir de vez más rápido al baño. He visto que estáis, y hay un fenómeno que he comentado con otros profesores de universidad, Cristina, no sé, en la tuya, en la UBA o UB, no sé por qué, en historia he contabilizado 28 chicos y 16 chicas. En Castilla-La Mancha tengo de alumnos 58 y 4, 58 chicos y 4 chicas. Cuando yo mismo estudiaba eran al revés, ¿no? Tú también, en vuestra época, también eras mayoría chica y minoría chicos. Pero lo he comentado con profesoras de otras universidades, Alicante, Zaragoza, Valladolid, porque parece que Castilla-La Mancha a lo mejor es una anomalía. ¿Y por qué predomináis los varones por la historia? Esto es una pregunta que después la contestáis. Pero predominan los varones. Lo digo porque hablamos de feminismo, no sé... los años, la paridad en otras carreras. Bueno, es un tema anecdótico, pero cómo cambian, no sabemos qué es lo que les gusta a los varones. A mí me da la sensación de que es que a los chicos a cierta edad, que están como los chotos, les gusta más la guerra. De ahí el éxito de revistas como Despertaferro, y les gusta hacer TFG sobre la guerra mundial y los tanques y los militares. Me da la sensación, es una explicación coloquial de conversación de cuñado. Pero me parece que sí que hay mucho varón que le gusta... Pero bueno, empezamos con la historia de la izquierda. Y os explico, como sé que soy alumno ya avanzado, alumnas y alumnos de tercero y cuarto, y vais a salir al mundo de la investigación y de la enseñanza, muy brevemente las premisas metodológicas en las que Antonio Rivera, que ha hecho la historia de la derecha, un buen catedrático que no es de derecha, os lo digo en confianza, fue fundador de la CGT, sabéis lo que es, ¿no? No lo digo porque no tiene el nombre que otro sindicato. Y como premisa metodológica, tratar de comprender, pues, la complejidad de las realidades políticas españolas. Los dos hemos trabajado en la Limón, sin meternos en trincheras, tratando de mantener eso. Una consigna que me gusta repetir, la de Montesquieu, que la verdad en un tiempo es un error, en otro. Es muy fácil de entender, y a lo mejor nos puede parecer que se equivoca. Cuando los historiadores tenemos tendencia a decir se equivocó Felipe, voy a poner, Felipe II mandando a la Armada. Yo qué sé, hay que ponerse en aquel momento, y la verdad en un tiempo es un error en otro. Y no digo Felipe II, podríamos decir otros hechos más recientes históricamente.
Y en ese sentido, metodológicamente, hemos tratado de explicar los procesos de cambio, que no siempre es progreso el cambio, pero sí que la historia es ese río de Heráclito que está en continuo cambio. Y analizar que los agentes sociales tienen intereses, esperanzas, ilusiones, ideas, clichés y actitudes violentas también, que forman parte de la historia. Y que siempre la historia, en este caso de España, de Cataluña, siempre es parte de los cambios que hay en Occidente y hay que contextualizarlo. Y así, como preámbulo, puede servirnos para ver que esos procesos de cambio hay una constante, lo que podemos definir como izquierda. Insisto, no hablo de la derecha, que es otro día, si tenéis ganas, que Antonio Rivera se explica muy bien. Estamos enraizados, se puede decir en plural, la izquierda, estamos enraizadas en la Ilustración, en aquella consigna que salió a la palestra de la historia con la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Y esa tríada conceptual no la hemos superado. En el fondo seguimos luchando por esas mismas ideas, solo que aplicándola de distintas formas, porque son distintas las sociedades. De hecho, lo digo porque el liberalismo tiene hoy unas connotaciones peyorativas que lo sabemos, sobre todo el concepto neoliberalismo. Fueron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista los que escribieron que la sociedad comunista es la única en la cual el libre desarrollo de cada uno, o sea, individualismo total, hasta esa frase, es la condición para el libre desarrollo de todos, o sea, que no se entiende el uno sin el todos y el todos sin el uno a uno individualizándolo. Y por tanto la izquierda tiene una meta, se puede decir de manera amplia, de abolir la injusticia y la desigualdad en aquel campo donde se detecte, que ahora explicaré históricamente cómo han cambiado la injusticia y las desigualdades, evidentemente de la España de 1800 a la de 1900 y la de 2023 no se parecen en nada la una de la otra. Y han cambiado las estrategias y los métodos, los debates, las disidencias. Pongo ahí a Walt Whitman, que lo conoceréis, un poeta americano, norteamericano, que cuando Gustavo Adolfo Bécquer estaba escribiendo y qué poesía, y me lo dices tú mirándome tu pupila azul, poesía eres tú, él estaba haciendo loas a la democracia. Y decía que el acto de votar era un conflicto sin cuchillo. Y que el día de las elecciones, ya lo decía en 1850, era más estruendoso que las cataratas del Niágara, ver a la gente votando. Lo digo como preámbulo a lo que vamos a llegar después, como hoy la izquierda considera que el voto es un instrumento de cambio necesario, imprescindible. Por tanto, en conclusión, las experiencias van cambiando conforme cambian las realidades económicas, las relaciones sociales, las ideas culturales y la historia es un cambio constante. Muy breve, aunque Ramón y yo compartimos nuestros orígenes de investigación en el trino liberal y en los liberales que ya eran radicales, que nunca sabía por qué los liberales utilizaban el verde como símbolo frente a los blancos, absolutistas. Os digo ahora que se habla de los símbolos de los colores, pero bueno. Por sistematizar periodos como soy de historia, entre el 8 y el 40 se puede decir que hay una lucha frontal, un antagonismo claro entre ser liberal o ser absolutista, defender el absolutismo teocrático y los monopolios feudales de los estamentos que ya conocéis, que no lo voy a contar, y defender que la nación es la soberana, la nación es el conjunto de ciudadanos, como define la Constitución de Cádiz, el conjunto de españoles de ambos hemisferios, en ese momento eran ambos hemisferios, y se constituyen, se reúnen y se organizan como nación y se dotan de una carta constituyente en la que establecen sus derechos, su funcionamiento, su sistema electoral, los poderes, etc. Por eso, pero también hay que tener presente, por eso decía que hay que tener siempre el Occidente como conjunto global, que el primer aldabonazo revolucionario viene ahí más en la Junta de Asturias cuando se proclama, pero no entro en detalles, que lo sabéis, lo habéis estudiado, lo habéis aprobado ya seguro. Pero los decretos de San Martín no se habla demasiado y Pérez Galdós, que escribió los episodios nacionales, lo incluye como un episodio de construcción de la nación española. Se abole prácticamente el feudalismo, lo dejo ahí simplemente para que veáis, de la mano de Napoleón llegó la revolución liberal, moderada, termidoriana, etc. Y la Constitución de Cádiz, el grito de viva la pepa, se va a utilizar a lo largo del siglo XIX para ocupar tierra, para abolir la quinta,
para oponerse a los consumos. O sea que va a ser un grito subversivo en manos del pueblo que piensa que la soberanía es de, y ahora lo veremos. Pero de manera esquemática, el liberalismo sí que aportó una serie de cosas. La revolución del voto, el voto como elemento para decidir quién nos gobierna, y la libertad de prensa, que supuso la libertad de circulación de la idea, el nacimiento de los partidos políticos, la prensa, los procesos electorales, la creación de eso que tanto se habló entonces, ahora menos, porque está en las redes y ya no se habla tanto de opinión pública, pero antiguamente sí que la opinión pública era un referente, ¿no? Nacimiento en Morcilla, me acuerdo cuando una vez dijo Felipe González, no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada, porque es verdad que no es lo mismo lo que decía la prensa, pero eso lo dijo cuando no había redes, ni internet, ni YouTube, ni móviles, cuando había solo periódicos y radio. Entonces, no es lo mismo. Bueno, entonces estos años son muy intensos de golpes de Estado, que no los voy a... Pero sí que es importante, porque hasta finales del siglo XIX se llamó siempre guerra civil, y así están los libros de Pirana y de todos los coetáneos. Sin embargo, la restauración, que hay una reacción que se alía con los conservadores, se empieza a llamar guerra carlista. Y entonces estudiamos y os machacan en el bachillerato a todos los niños, se les machaca a los niños, a los jóvenes, las jóvenes, con que estudien la guerra carlista, y salen de guerra carlista, de constituciones, de desamortizaciones hasta la coronilla. Y no es guerra carlista, es una guerra absolutista contra el liberalismo, punto. Muy complejo, claro, lo estoy simplificando. Pero es que, ¿os imagináis que vuestros bisabuelos se tiran al monte porque le cambian a un rey, Carlos, por una niña, Isabel? Estaban locos nuestros bisabuelos campesinos desde La Mancha hasta Cataluña o el País Vasco o hasta la Plana de Vic. Nunca nadie se va a la guerra, por la, y menos por eso. O sea que había cosas en medio como... Bueno, como la tierra, que era el eje de la revolución liberal, y eso, como lo ha explicado Ramón en clase, no lo explico. Se transforma en propiedad particular, mercado nacional, pero el 60% de la población es agraria, con lo cual la mentalidad y la lucha contra el monopolio absolutista y de la aristocracia, lo revolucionario. O sea, ser liberal, hay unos años, medio siglo, donde ser liberal es revolucionario. Y eso es que, como ha hecho Cristina, hay que recordar la historia para también mantener el recuerdo de que la libertad también significa el ser liberal, ser magnánimo, tolerante, etcétera, y son valores que no hay que despreciar. La Constitución de Cádiz pone por primera vez en la historia la instrucción obligatoria como obligación de la instrucción pública como obligación del Estado. Que curiosamente, como no dice nada más que todos los españoles, pues Quintana, que era un político que no dio con nombre, luego dio un reglamento donde incluyó niños y niñas de instrucción primaria. Muy lentamente, ya veremos datos de analfabetismo, a las mujeres, los ayuntamientos no las... Pero en teoría no se excluye a las niñas. ¿Cómo se hace esa soberanía nacional que se queda monopolizada en manos de una nación de propietarios, que son los únicos que votan? Lo he puesto por ahí después. No votan más de 200.000, 300.000, los que tienen una renta capaz, el sufragio censitario, que también lo había estudiado. Entonces surge desde muy pronto, desde 1837-40, la regencia de Espartero, voces que ya van viendo que la revolución liberal, la igualdad, la está aparcando, se está construyendo una nueva nación con otras clases dominantes distintas y otra oligarquía, y que no hay igualdad ni en el voto, porque, y por eso, más que nación, hablan de pueblo soberano, hay que pedir el sufragio universal, bien que masculino en este momento, solo están pensando en varones, la tierra hay que reequilibrar, el amontonamiento de riqueza que lo denuncian las cortes, en las cortes los diputados republicanos, amontonamiento, no hablan como Carlos Marx de acumulación primitiva de capital, pero sí que son conscientes que hay amontonamiento de tierra en manos de unos pocos con las desamortizaciones. Y al grito de viva la república comienza a ocupar tierra, y no hay ni bolcheviques, ni socialistas, ni anarquistas todavía. Contra los impuestos, porque las Cortes de Cádiz han prometido un impuesto progresivo y mantener el Estado entre todos. El impuesto progresivo no llegaría, la república lo intentó, la segunda, hasta 1979, la transición que se puso el IRPF. Pero hasta entonces no se contribuía por nivel de renta, con todas las inconvenientes que tiene el IRPF, que ya los conocéis.
contra las quintas, porque solo iban a servir a la patria 3 años, duplicable a 6, si los estados lo necesitaban, en la edad más importante para las personas, que de media estaba en 30-33 años de esperanza de vida. El poder municipal, porque no pueden elegir los alcaldes, en fin, la educación contra la esclavitud, que es muy importante ahora. Aportan los demócratas, estoy sistematizando ahí aquí también 28 años que están luchando porque la represión es un factor constante. También es verdad que utilizan, porque no hay la libertad, la tienen cuarta, tácticas insurreccionales, un círculo vicioso de represión de los Narváez y los sucesivos O'Donnell y los sucesivos mandos, pero aportan, mientras tanto, la creación de asociaciones de socorro mutuo, que eso Montserrat Duc sabe mucho. Una cultura popular, que ahí está Anselm Clavé, catalán, que lo conoceréis, luego esa música popular, Pi y Margall, las creaciones populares, artísticas y monumentales del pueblo español, la educación, la prensa, la propaganda, todos esos son elementos que rescato de manera breve. Y dentro del republicanismo, de los demócratas en general, se llaman demócratas porque en el 1849, cuando se fundan, no pueden ser oficialmente republicanos. Hay una corriente del socialismo utópico importante y debate importante, ya lo sabréis, de Pi y Margall, tiene más social, influido por Proudhon, y un concepto más de socializar esa idea de democracia frente a Castelar, que es más individualista dentro de esa misma perspectiva republicana. Hay diferencias como en todas las ideologías. De esos años, claro, del liberalismo abre las compuertas de la libertad, y las compuertas de la libertad, sin que llegue ninguna corriente, no había ni internet ni redes. Me llama mucho la atención y me gusta poner este poema. Cristina, le pasa lo que a mí, que no ves bien desde aquí, es que estas pantallas, a los que sois jefes, le deberíais decir que las pongan más grandes, ¿no? Porque los viejos, ahí no llegamos, y ahí con el cuello para arriba te tuerce y no se ve bien. Bueno, os lo leo muy breve. Pensar almendralejo está en Badajoz, para que no lo sé. Una chica de 26 años, sí, 26, 24, bueno, da igual, 20 y pocos años. Imaginad cuando oía lo que gritaban los liberales, os lo leo por si alguien no lo lee. A este le duele el cuello, el pescuezo de estar para arriba. Esto es como los pollos, cuando beben así para arriba, te duele. Risueños están los mozos, gozosos están los viejos, porque dicen compañeras que hay libertad para el pueblo. Gran novedad las leyes, que os juro que no comprendo. Muchos bienes se preparan, dicen los doctos al reino. Si en ello el hombre gana, yo por los hombres me alegro. Mas por nosotras las hembras ni lo aplaudo ni lo siento, pues aunque leyes se muden, para nosotras no hay fuero. Libertad, ¿qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Pensad lo que ya está diciendo esta joven en 1844, sin haberse leído ningún libro de feminismo. ¿Cómo el instinto? Hay un poema de Bertolt Brecht que dice que es el instinto humano de que un hombre no quiere encima de sí mismo la bota de otro hombre. Lo dice en plan de hombre-hombre. Bueno, Bertolt Brecht era un poeta patriarcal, podríamos decir. Pero es verdad, nadie quiere. Libertad, ¿de qué nos vale si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, como decían los republicanos, no, el yugo de nuestro sexo? Y nos dais en la patria, libertad y en el reino, pero os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que la hembra no se cuenta, ni hay nación para este sexo. Eso es para que veamos cómo. Aquí está la foto de Carolina Coronado, la foto, ¿no? El cuadro, la litografía de Carolina Coronado, para que veáis cómo estaba de moderna en su época, porque era también romántica. Hay muchas mujeres que no lo voy a, porque esto ya sí sería detenernos demasiado en el siglo XIX, y quiero, como es lógico, llegar a hoy. Hay un feminismo hasta de obrera. Es muy importante que no solo es clase media ilustrada, como se ha dicho, hay obreras de oficios manuales, lavanderas y tejedoras en Cádiz, que editan un periódico durante 10 años, el Pensil Gaditano, con un programa de emancipación que luego, bajo el seudónimo de Rosa Medina, ellas dos publicaron lo que podríamos llamar el primer manifiesto comunista de la historia de España, que no está en los libros de bachillerato. Todos conocemos de los libros de bachillerato a Marx y Engels con las barbas y tenemos esa imagen clarísima. Sin embargo, no está en ese mismo año puesto a ser universales el manifiesto de los sentimientos de Seneca Falls,
de Lucrecia Fall y Elizabeth Stanton, yo pronuncio el inglés también mal, bueno, de estas dos feministas. O sea, tan clandestino fue el manifiesto comunista en su día, clandestino total, porque hasta ni se publicó con su nombre, porque desapareció la Liga de los Comunistas y estuvo allí danzando sin saber de quién era, como el de las mujeres. Sin embargo, todos en el bachillerato hoy estudiamos lo que dijeron dos jóvenes barbudos muy inteligentes que hicieron un diagnóstico del capitalismo muy sólido, pero el diagnóstico que hicieron las mujeres no está en los libros de bachillerato, no está. Y por eso lo de Cristina me ha sido muy útil, porque no basta con poner a Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, sino meterse en los entresijos de la historia y explicar que la mitad de la sociedad son mujeres que están trabajando de las muchas formas que tú has dicho. Y es muy importante, para que los libros de bachillerato es un reto, no están hechos así. En las posiciones de instituto, si vais a hacer posiciones, hay un temario al final como una guinda: feminismo, ecologismo y pacifismo, corriente actual, ¿no? Y ya, para cumplir. Con eso se acaba la mujer en los 70 temas que tenéis que tener. La revolución del 68 fue muy importante porque, bueno, lo muy breve, la masonería abrió las puertas a las mujeres, hay dos mujeres. Es curioso que en el feminismo hay... Eso lo he metido dentro de la historia de la izquierda, capítulo dedicado al feminismo, porque normalmente no aparece como todo socialismo, anarquismo, anarquismo, pelea, comunismo, y el feminismo se queda como eso, como un apartado más, ¿no? Desde lo interno ahí. Eso no quiere decir que ni fuera, el concepto de izquierda va cambiando. Estoy ahora, después hablaremos de eso o lo discutimos. Carolina Coronado y Concepción Arenal, y no pongo ahí más nombres, escribieron contra la esclavitud, y es un fenómeno similar que ocurre en el feminismo anglosajón. Lucha por la igualdad de la mujer y la igualdad de todas las razas, y la abolición de la esclavitud, por tanto. Bien, Concepción Arenal era católica, por eso digo que tampoco no hay que obviar la realidad en la que se mueven estas mujeres. La revista La Violeta de Faustina Sáenz de Melgar ya lo llamaba así, La Violeta, como nombre. En el cantón de Torrevieja hay una mujer. Bien, del sexenio, aquí hago una síntesis muy rápida de estos medio siglo largo. ¿Qué hacen los demócratas? Porque luego vienen otros competidores y quiero entretenerme de eso. Pues participan en las elecciones, las insurrecciones sociales contra la quinta de los consumos, gobiernan en la Primera República, no entro ahí, la sublevación cantonal. Cuando pongo el examen de la Primera República a los alumnos, les digo, el que me diga que hubo cuatro presidentes de la República, lo suspendo. Porque con Isabel II y con Alfonso XII, con Alfonso XIII, ningún gobierno duró más de tres o seis meses. Así que si la República es señal de inestabilidad, me tienen que contar con Isabel II. Duraron X meses, con Alfonso XIII X menos meses, en fin. Entonces, de lo mucho que se ha publicado, no he leído los últimos libros, de la Primera República, solo, con permiso de los profesores aquí presentes, voy a recomendar un libro que sigue siendo publicado en 1973, reeditado hace poco, el de José Luis Catalina y Javier Sinagucía, que son Revolución y Reforma, texto y documento de la Primera República. ¿Por qué es mejor? Porque deja hablar los documentos y no se meten tarambainas de si ¿quién fue? Figuera dijo, estoy hasta el moño de todos nosotros, ¿no? Se fue en Atocha corriendo a París. Si el otro, no sé qué, los suspiros de los dirigentes, no se preocupan de los dirigentes, sino que pone, lo digo por romper un tópico, los cantones nunca fueron separatistas, nunca. Simplemente luchaban por una república federal y estaban en minoría en Cartagena y se atrincheraron en Cartagena. Es como, poner un ejemplo para que lo veáis claro, como si la república, la segunda república, por cual, bueno, lo que pasó en Taiwán, se refugian en las Baleares y se hubieran quedado en las Baleares defendiendo contra Franco, que domina la península. Pues algo parecido ocurrió con los intransigentes, ¿verdad? Que era, podemos, pero lo digo eso porque está el tópico, y este año que sea, algo se ha celebrado en Cartagena como si fuera el símbolo, no sé, es que Cartagena no se quería separar de nada, ni ningún cantón. ¿Por qué en Cataluña no hubo cantones? Pues parece bastante claro, que estaban rodeados por los carlistas, no podían ni sublevarse, parece, eso ya... Bueno, voy rápido. Después de los cantones, la represión
Entonces, os lo cuento porque igual lo sabéis o no, a 5.000 y pico líderes del federalismo español no lo juzgaron. Existió una costumbre, que hay un trabajo publicado por el Centro de Estudios, estuve en una tesis, que era los deportados. Imaginaros ahora, que estamos con lo de la ley Mordaza, no que te sancionen o te metan en la cárcel, te deportan a las Islas Marianas, allá donde ahora están los americanos tomando el sol. Y claro, a ver quién se volvía de las Islas Marianas. Y le dejaban un rastrillo para que cultivara la tierra y poco más, poco más. Y no volvieron nunca, porque luego intentaron que lo trajera, cuando ya gobernaba Cánovas, Castelar hizo porque lo retrajeran a su tierra y decía que el Estado no tenía dinero. Y luego ya las Marianas y las Carolinas y todo eso ya se perdieron con Filipinas, con Alemania, en fin. O sea que 5.000 líderes, con lo cual el federalismo sufrió, claro, en aquella España de 16 millones, poco más de habitantes, coger a líderes anónimos y deportarlos, pues era ya el peor castigo que podía haber, porque allí no había, en medio del Pacífico. Bien, entonces los demócratas sí que tienen un papel importante hasta 1931, porque van a mantener la antorcha del reformismo por la tierra, de impuestos progresivos, en un republicanismo ilustrado, que coincide, el ilustrado estaría simbolizado, que sí que lo conocéis, la institución libre de enseñanza, la ILE, lo de Ginés de los Ríos, Krausismo, lo digo así y lo dejo ahí para que, como lo estudiáis, pues lo conocéis, junto a otro republicanismo popular que es muy importante, que ahí está Blasco Ibáñez, el populismo que sería de Blasco Ibáñez, el lerrucismo en Cataluña, tiene otras características, ya es una manifestación, una deriva o una expresión populista, más que deriva, una expresión populista de los principios republicanos. También el debate entre federalismo y unitarismo está latente y de ahí viene Valentí Almiral, que de federal y decepcionado por el federalismo abre las compuertas al catalanismo político, pero aquí en este campo tengo expertos delante que lo dejo simplemente enunciado. Pero impulsaron la Comisión de Reformas Sociales, el Instituto de Reformas Sociales, la Junta de Ampliación de Estudios, que era de Estudios e Investigaciones Científicas, la actual CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto se crea por impulso y lo preside Ramón y Cajal, y están ahí todos los de la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto Nacional de Previsión, que estoy señalando con la mano, pues esto, el INP, Instituto Nacional de Previsión, que lo llamaban en Granada Casa de la Perra Gorda, porque con una perra gorda, que era 10 céntimos, ¿no? Y perra chica 5. Pues, una perra gorda, los obreros tenían derecho a vejez, paro, enfermedad, bueno, pero el que era voluntario, ¿eh? Esto es un embrión de 1906 que no es de todo bienestar de ahora, pero era lo que se puede decir, grietas que van abriendo. El anticlericalismo, la apertura de las mujeres a la universidad, era director general con Carnaveja Rafael Altamira, que era republicano, que era historiador. Luego la coalición con socialistas, los republicanos apoyan la campaña Pablo Iglesias para que saliera diputado por Madrid, casi se la hace Pérez Galdós, que era muy famoso en los barrios populares. No es quitarle mérito a los socialistas, simplemente que la distribución de distritos estaba hecha para que no ganara la izquierda, y ahí se rompe la alianza y crea, ya los socialistas pasan a tener un grupo propio, en fin. Y ya con eso, en competencia con el internacionalismo obrero, entramos en un cambio radical de la izquierda. Un cambio radical, así como los demócratas, se puede decir, son la prolongación del liberalismo de manera, sí, radical, y profundizando los principios de libertad e igualdad de una forma, de perspectiva, podemos llamar, para entendernos, pequeño burguesa. Aquí hay una ideología nueva, o pues dos ideologías, para el internacionalismo proletario, que se ha organizado en 1864 en Londres, que llega a España, y que plantea la impugnación radical del capitalismo y construir una sociedad nueva, de abajo arriba, que emancipa a la humanidad y cuyo protagonista es el proletariado. Eso ya también lo sabéis, no hace falta que os explique lo que significa anarquismo y socialismo. Pero por tanto, anarquismo y socialismo meten en la palestra de la historia ya no libertad, igualdad y fraternidad en abstracto, sino una utopía igualitaria que emancipa a la humanidad de todas las subordinaciones, sumisiones, explotaciones y desigualdades.
cómo no entramos en eso, pero es importante. Y eso coincide, claro, con la segunda revolución industrial, que también Cristina ha avanzado algunos datos significativos, ha crecido la población en España, está creciendo el proletariado industrial, el sector servicio, se urbaniza la sociedad española, y ahí es donde de 16 millones, ya voy los datos más al 31, se pasa a 23, pero todavía ha bajado del 75% que trabajaba en el campo al 45% cuando empieza la República. Esto ya le da una prioridad a otros sectores sociales, que ya no es la tierra como está todo el siglo XIX con la tierra, que sigue siendo, por supuesto, importante, porque es prácticamente la mitad de la población. Y como habéis estudiado la República, no hace falta que os cuente el peso que tiene la reforma agraria en la Segunda República. La emigración a América, la esperanza de vida crece de 31 a 50 años. Y en ese contexto, los sindicatos aportan, no sé, tematizo ahí, ya en la clase social, el sujeto protagonista de la historia, no es el pueblo en abstracto, no es la nación, que es mucho más reducida, los que tienen riqueza nacional, como había dicho Adam Smith, la riqueza nacional de los propietarios, por tanto deben de votar los que son corresponsables de que haya prosperidad nacional, sino que ha aportado eso, las organizaciones de sindicatos de clase, UGT y CNT, y ahí sería importante ese dato que ha dejado ahí de estructura mental de los sindicatos de una sociedad amasada durante siglos con un régimen patriarcal, evidentemente. La UGT y la CNT introducen la huelga laboral como instrumento de reivindicación, ya no son los motines, las insurrecciones. Ya había precedentes antes, como han citado en 1855, sin que hubiera otros sindicatos, pero se institucionaliza y se pide el derecho a huelga, como la jornada de 8 horas también. También la huelga como instrumento revolucionario, coinciden con los republicanos en las reformas sociales, como es lógico, o en las conquistas sociales, lo de las 8 horas, ya sabemos que es la huelga tan amplia, tan de tanto impacto de la canadiense en Barcelona, crean las cajas de resistencia, la mujer, y expanden la casa del pueblo a tener libertad, la propaganda, un nuevo hombre, una nueva mujer, y surgen, que ahí lo veremos algo, surge la conciencia feminista también en España. Pues solo voy a citar, dejamos a la Amazona aparte, que por parte socialista hay una figura importante, que ya se crea la primera agrupación femenina socialista, luego Virginia González se pasaría al PC, cuando se organizó, entre las anarquistas se destacan Soledad Gustavo y Teresa Claramunt, en fin, y convergen también mujeres católicas en creando la primera organización feminista. Destaca mucho la figura de María Espinosa los Monteros y Benita Asas, María de Maestu. No sé si esta Espinosa los Monteros tiene algo que ver con los que circulan ahora, no me sé la genealogía de los apellidos. Pero ya hay otra unión de mujeres más cercana, más, no oficialmente del PSOE, pero si no me equivoco, pero no confesional, donde destaca María Lejárraga, la marquesa de Ter, en fin, y Nelken, esta es la hermana, Margarita Nelken es la más famosa. El debate de Clara Campoamor ya lo conocéis también y no me entretengo. La primera conquista de igualdad está en la Constitución, y entonces entramos en esos años que se podrían titular eso, de un torbellino de esperanza a la trágica derrota del 39. Ahí, por no entretenerme en la explicación de la reforma republicano socialista que conocéis, destacar los antagonismos entre partidos y sindicatos, entre pueblo, el concepto de pueblo y clase obrera, en estrategias pragmáticas o reformistas y revolucionarismo. Entra un factor decisivo que se viene fraguando de antes, pero que va a afectar a toda la izquierda, el suelo patrio. ¿De dónde somos? ¿De Cataluña, de España, del País Vasco, de Galicia? Eso no se va a plantear a lo largo del 19 con el federalismo. Surge a finales del 19, es un tema más largo para debatirlo, pero aquí ya sí que hay algo importante en el PSOE, hay un debate en el PSOE catalán, desde la dictadura de Primo de Rivera, y entre Campalans, ¿no? Rafael Campalans y Fabra y Rivas, exactamente, Fabra y Rivas, que era también parte de la... Y luego el PSUC, porque el PC que existe en España tiene un paralelo con el PSUC en Cataluña, que además la Tercera Internacional lo reconoce como tal, como Partido Comunista, cuando la Tercera Internacional había acordado
que solo un Partido Comunista por Estado, por país. Y aquí está reconociendo, de hecho, una ambivalencia nacionalista o nacional. Bien, lo digo eso porque hay ese factor que viene de antes, pero ya aquí se hace de manera comprobable con la asistencia del PSUV. El golpe militar, sabéis lo que supone, la eclosión del PSUV, pues sube puesto como porque cogen una, no se explica la guerra solo, pero sí que es muy importante el papel que tienen en ministerios clave los comunistas en estos años. La violencia revolucionaria con la derecha, la violencia entre fuerzas republicanas, pero lo más grave es la derrota que somete a la izquierda a la muerte, más de 150.000, que son cifras que están en revisión permanente, al exilio, que también son cifras próximas, porque hubo muchas personas anónimas que no contaron datos, a la cárcel, que fue permanente la represión, la guerrilla, por supuesto, y ya comenzaría aquí un periodo nuevo, cambio global, no del 40, esto está mal puesto aquí porque habría que plantearlo, pero de la autarquía empobrecedora, es verdad, la modernización económica. La modernización económica, algunos que veo que le echan fotos, yo dejo el PowerPoint y se lo paso a... ahí, ¿dónde está la organizadora? Sara, aquí. Y que os lo pase, lo digo porque tenéis interés que... Como esto es un resumen del libro, así os ahorráis leer el libro, ¿no? Bueno, el libro tiene más que tiene 500 páginas, ¿eh? Y ahí hay que subrayarlo, porque hay muchas cosas discutibles. Y si me las discutís, mejor, porque así se revisa, si es que se revisa. Bueno, cambia la población, la estructura de la población activa. Me centraré, sobre todo como de la agricultura, por ejemplo, España, ya voy aterrizando, si me quedan 15 minutos. España se ha desagrarizado. O sea, el problema del campo, o sea, pensar la República, lo importante que fue la reforma agraria, no fue el único factor, pero quizás fue un factor fundamental, podemos discutir hasta dónde es de fundamental, la reforma agraria para la sublevación de Franco y el golpe militar que desencadenó la guerra. Podría haber fracasado como Sanjurjo, pero bueno. El hecho que hoy nadie se plantea hacer una reforma en el campo. Al contrario, ya aprovecho porque es profesor de la UBA. No, es un libro que lo traigo para leerlo en el tren. La España despoblada, acaba de salir. Y es muy interesante, es de un geógrafo discípulo de Capel. Y es que hay mucho tópico sobre la España vacía. Pero bueno, no digo lo que dice porque entonces ya ni lo compráis siquiera. Jaume Font, está también jubilado, recién jubilado, es titular de Capel. Bueno, el campo no existe como... Y hoy frente a la Federación de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, que por ejemplo en mi pueblo, los 11 fusilados, porque cayó en manos de los sublevados, los primeros días eran jóvenes de vuestra edad, 20 años, que no dejaron, tenían novia, pero no tenían descendientes, que no han dejado, digo, herederos directos, luego pues no cuento. Frente a la Federación Socialista de la UGT en el campus, para que lo entendáis, y frente a la CNT, hoy lo que existe es la ASAJA, la Asociación de Jóvenes, se llaman Jóvenes Agricultores, la COA, que es más o menos cercana a comisiones, y la UPA cercana a UGT. Pero quien gana las elecciones, la COA, no, la ASAJA por el 70%. O sea, es un sindicato profesional y además se definen así. Ellos son profesionales del campo, no son obreros ni jornaleros. Lo digo eso para que veáis el cambio estructural, que vosotros sois parte de ese cambio estructural. Trabaja en el campo un 4%. Me voy a ir al presente para... Aquí veis el descenso en porcentajes globales. Un 4%. No vamos a discutir si con eso es suficiente para alimentarnos o no, pero el hecho es que estamos más alimentados que en 1950 y trabaja solo el 4%. Es verdad que no sale del campo español, vienen de no sé de dónde vienen ahora de cada fruto. Los servicios, el sector servicios, el 76-77, aquí fluctúa, y la industria, incluyendo la construcción, no pasa del 20%. Estos datos pueden cambiar según la estadística. Este cambio
en la estructura social se produjo ya en los años 60 con el desarrollo de la industria franquista, y sí que es muy importante para entender la lucha contra el franquismo, porque Cataluña tiene un peso tan decisivo que las elecciones del año 77, las primeras libres, de los 20 que saca el Partido Comunista PSUC, PDC PSUC, 8 son catalanes. Y están dos catalanes en la elaboración de la Constitución, uno por los comunistas, Soler Tura, y Roca Junyent por el nacionalismo catalán. Y eso explicaría muchas cuestiones que los dejo simplemente enunciados, porque Cataluña es más de la locomotora de la economía española y en la industria acapara más de la mitad del Producto Interior Bruto en industria. Luego viene el País Vasco con otro porcentaje, por ahí creo que no tengo los datos, un poquito Madrid y algunas cosas sueltas. O sea que el desarrollo de los años 60 y 70, en la última etapa del segundo franquismo, está marcado por la industrialización y por un proletariado industrial muy fuerte, concentrado, y por ser más conflictivo, Cataluña, claro, el País Vasco, la zona de Asturias, por supuesto también Madrid, y zonas concretas de ciudades según cambia. Entonces, ahí, a partir del año 56, por otra parte, frente a las disidencias del exilio, el fin de la guerrilla, cuando la dictadura es reconocida por la ONU, es un golpe para toda la oposición en el exilio, son historias que daría mucho para hablar, pero la política de reconciliación nacional, de luchar vencedor y vencido contra la dictadura e implantar una democracia como solución, es una política que se va a ir abriendo camino. Y sobre todo se va a manifestar en la organización de las comisiones obreras, que las que convergen con jóvenes católicos que proceden, hay de distintas procedencias, pero la mayoría, junto con los comunistas, son de la OAC o la JOC, son Juventudes Obreras Católicas o Cristianas, o el Mandado Obrera Católica, que es una grieta crucial en la dictadura y que, desde luego, sí que lideran los comunistas en el seno de comisiones obreras. Y a esa alianza que se llamó entonces de la Fuerza del Trabajo y la Cultura se une el Movimiento Democrático de Mujeres, que es esta sigla, que se creó en 1965, las asociaciones de vecinos, la lucha estudiantil, los profesionales y los curas. También los curas fueron muy importantes porque hubo curas obreros, monjas progresistas, y el Vaticano obligó incluso al régimen a que estableciera la libertad de conciencia. Pero, sin embargo, y luego se crea otro órgano. Como ya no se militariza tanto, que también la justicia se declara de todo de sitio y pasa, el Tribunal de Orden Público tiene una característica que, por supuesto, reprime y es grave, pero la segunda es que hace un efecto de boomerang. Cada represión del top aumenta, es un acto de propaganda para la oposición, porque se puede decir, amplía la fila de algo tan elemental como luchar por la democracia, defender tus derechos laborales o asociarte como vecino o pedir como mujer la igualdad. Entonces, ese tipo de reivindicaciones, cuando se reprimen, lo que hace es generar más amplitud y mejor eco. Desde Cataluña, con la Asamblea de Cataluña, se elabora una reivindicación que trata de sistematizar ese afán democrático en libertad, amnistía, estatuto de autonomía, y se va a repetir en toda la en todo el territorio español, de tal forma que de ahí, desde Cataluña, tiene un efecto también de expansión de la reivindicación del Estatuto de Autonomía que no se había planteado, y de, no digo que sean los padres, pero sí en parte de que la Constitución, la autonomía, el Estado se defina como Estado de la autonomía. Se abren caminos de igualdad hacia las mujeres también, que no lo sistematizo. En el año 70 la Ley General de Educación escolariza obligatoriamente a todos los mayores, hasta los 14 años, chicos y chicas, mitad de hombres y mujeres obligan a hacer bachillerato elemental. Entonces la ESO se llamaba bachillerato elemental. Y lo otro era bachillerato superior, ya para ir a la universidad. Pero la elemental comienza a ver. El año internacional coincide con la muerte del dictador. En fin, dejo esto como enunciado. Y el tercer apartado, los pactos de la Moncloa y la amnistía, da para mucho hablar.
Pero subrayo las elecciones sindicales, donde Comisiones saca casi el 38% y UGT el 31%, apenas existe, y esto es otro cambio fundamental en el mundo de las relaciones internacionales. Hay un nuevo sindicato que es Comisiones, ya no está vinculado a un partido político, la UGT está vinculada al PSOE, después se desvincularía en el año 89-90, después de la huelga del 14 de diciembre del 88, pero prácticamente el 70% de los representantes sindicales son sindicatos de clase. Eso también es un fenómeno histórico nuevo que significa el peso institucional que luego en la Constitución adquieren los sindicatos, porque este proceso se está celebrando antes de que se apruebe la Constitución. Las primeras elecciones municipales es otro perdaño a considerar, y en ese año 79 se producen unos movimientos en la izquierda que hay que tenerlos presentes también para la etapa que vamos a ver después, del 86 o del 90 hasta hoy. Se elimina, se puede decir, el horizonte utópico, hablando de manera simplificada. La revolución socialista no se plantea como ponía el carnet del PSOE. Meta máxima, la revolución socialista. Mientras tanto, lograr conquistas sociales concretas, y que luego el PC con el eurocomunismo también practica, y que incluso la CNT ha practicado históricamente. La CNT, por tanto, apenas logra el representante, desaparece, aunque ahora está la CGT como sustituto. Bueno, y el PSOE renuncia al marxismo, pero el PC-PSUC y la crisis del comunismo con el eurocomunismo es un tema para ahondarlo y estudiarlo en profundidad. Renuncia al leninismo, con lo cual se está eliminando una tradición de la izquierda. Se puede decir que la dictadura del proletariado, lo dice el secretario general del Partido Comunista, dictadura ni la del proletariado, ninguna. Entonces, hablando en términos generacionales, yo que soy de esa época, por la edad, claro, y era militante del PC, nosotros pensábamos que la democracia era un tránsito, como había pasado en la Revolución Rusa entre Kerensky y Lenin. Tendrían una democracia de unos pocos meses, la podría presidir Tierno Galván o Ruiz Jiménez, uno de ellos, incluso Tamame, que ahora está de moda, era el segundo de a bordo, pero no, entonces era muy comunista. Ruiz Jiménez, que era demócrata cristiano, Tierno Galván, que era un socialista intelectual venerable, y luego en 7 meses se le da el zarpazo y hacemos como Lenin, la conquista del Palacio de Invierno. Eso pensábamos los militantes, yo creo. Yo era militante y me lo creía, y leíamos un libro que no conocéis vosotras, ni vosotros. ¿Os suena Marta Haneke? ¿A vosotras? No, a ti sí. ¿Vosotras no? El que está echando fotos a eso, ¿te suena Marta Haneke? ¿Sabes quién es? Pues tenía un manual de materialismo histórico que todos los estudiantes, todos los que estamos, bueno, todos no, los que estamos, porque, pero bueno, va por la 30-tanta edición, vive todavía esta mujer en Cuba. Bueno, entonces se renunció a la dictadura, se renunció a la revolución, la decadencia comunista, y asciende, aunque no se como historiador, hay que catalogar los fenómenos, aunque se definan de otra forma los agentes. Yo creo que objetivamente se converge hacia una socialdemocracia. La metamorfosis de la izquierda es que todas se hacen socialdemócratas de una forma o de otra, o se hacen ecologistas, pero con criterios socialdemócratas. Surgen nuevos movimientos, bueno, empujan en esta transición el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, son los años de entrada en la OTAN, la Comunidad Europea. Dejo aquí estos datos porque quiero llegar más al presente. La construcción de la igualdad de las mujeres es un proceso lento, y en esto coincido, claro, con lo que ha señalado Cristina Bordería, que el cambio institucional puede plantearse a un ritmo que los gobernantes quieren que sea rápido, pero la mentalidad y el cambio de costumbres no es fácil de cambiar, y eso exige otro ritmo, pero eso ya sería tema a debatir, porque en eso estamos implicados todas y todos, y mayores y menores, y varones y mujeres, en el cambio de mentalidad para lograr que la igualdad sea real y efectiva. Por eso ponía aquí la construyendo la igualdad. Entonces, a partir de los años 88, que es la huelga del 14D, que da un impulso al estado de bienestar,
porque es verdad que no voy a justificar. El PSOE tiene una política de reconversión industrial muy dura en su primer gobierno, de contención, se puede decir, de los afanes reformistas, pero es cierto que a partir del 14D la movilización, que hace la única quizá historia auténtica huelga general que se paró toda España desde la esquina de la, del Pirineo hasta la línea lindando con Gibraltar, toda España, no trabajó nadie ese día. Pero sí que, de una forma o de otra, en esos 14 años de gobierno socialista se han consolidado como conquista irreversible, aunque se considera irreversible, que de hecho incluso la derecha trata de cuestionar esquinas, pero globalmente no la toca: el derecho a la educación, la sanidad, la pensión, la ley de dependencia que vendrá después, programas como la conciliación laboral, que es muy posterior, aquí metió todo. Y hay algo muy importante para entender también la izquierda, que es un cambio estructural en la población activa. La etapa del 95 al 2008 no se debe a Aznar cuando decía que España va bien, sino una serie de circunstancias de globalización económica, de entrada en la Unión Europea, y de, que permite que se duplique la población española, la población activa, de 13. España no tenía casi nunca un alto índice de población activa, a 20 millones y medio. Y se pasa a eso de 23 millones en edad de trabajar a 30, porque se integran las mujeres, que es lo que ha comentado, en una línea creciente, a pesar de la crisis del 8 al 14, sigue creciendo la incorporación de las mujeres, y sobre todo en el mercado de mujeres. Estos datos que he puesto aquí no coinciden con los que estos son del 2010 o 2012, los tengo más en el libro. Digo, ahora me he dado cuenta cuando he visto lo de Cristina, que actualmente es mucho más. Están en el 62%, ¿no?, las mujeres, y en el 72% los varones. Y sobre todo de país emigrante, que España siempre había emigrado, de 1880 a 1930 son 6, se calcula entre 3 y 6 millones, pero 3 se quedaron. Uno va y viene, que hay una especie de migración golondrina. Pero, y luego en los años 60, Alemania, los movimientos internos de la España vacía, de tal forma que España se pone incluso por encima de Alemania o de Italia, que eran países, Alemania sobre todo, y Francia, que están en torno al 10%, con un 11,5% de población, 5 millones de inmigrantes, con los que están llegando ahora, que hay un problema de regularización de ellos. O sea que ese cambio estructural es muy importante, porque la inmigración va a venir a suplir mano de obra en sectores proletarizados o de menor empaque económico. Entonces, en esta etapa entre auge y crisis del capitalismo, lo voy a dejar. La etapa de Zapatero se caracterizaría porque abre el abanico a la izquierda de una serie de reformas que se pueden catalogar, siguiendo algunos sociólogos. Si la izquierda hasta entonces se había preocupado de reformas materiales, mejorar la condición social, el nivel de vida, la condición laboral, la dignidad en el trabajo de hombres, de mujeres, de hombres primero, de mujeres después, el sufragio universal, el derecho a la vivienda, en fin, una serie de cuestiones materiales, con la etapa de Zapatero se abre hacia lo que algunos sociólogos llaman valores postmaterialistas. Se puede decir, cuando hay cierto nivel de desarrollo y tenemos el estómago lleno, podemos pensar en la identidad. He dicho simplificado y es discutible, pero bueno, es una manera de entendernos como analistas. La ley contra la violencia de género de Zapatero, que por cierto fue votada por unanimidad, la ley de igualdad efectiva de las mujeres, matrimonio homosexual, la identidad es la primera ley ahora que está a favor de los trans, aunque incompleta, con muchas lagunas, que es lo que se ha tratado de resolver en esta ley, aunque con polémica, la despenalización del aborto, tal como está, que ahora se ha ampliado un poco para las personas de cierta edad, la ley de organización de la educación, la memoria histórica. Estas cuestiones siguen candentes y arrancan de la etapa de Zapatero. Las reformas materiales, he puesto IRPF menor porque iba a decir, al cachorro de Zapatero se le ocurrió decir que era de izquierda bajar impuestos. Eso lo dijo por activa y por pasiva. Los que sois jóvenes, no lo, pero los más mayores, yo a mí aquello me impactó cuando lo vi la primera vez. Digo, vaya,
ahora toda la vida peleando porque subir impuestos a los que más tienen, que ahora lo vemos, bueno, cosas que no, eso, lo que decía de Montesquieu, lo que era verdad en un momento luego es error en otro y al revés, entonces ya está. Y hay otro factor nuevo que afecta a la izquierda que surge en estos años, la eclosión soberanista con la reforma de los estatutos, donde ya emerge la cuestión de Cataluña sobre todo, porque aquí no citaba, el País Vasco tiene el factor de ETA de manera permanente y la violencia es una cuestión a considerar que no la he citado siquiera. Cuando llega la crisis económica hay otra característica que afecta a la izquierda y hay que tener presente. No la he enunciado, estoy enunciando muchas. La Unión Europea se pone al mando. La política de austeridad está marcada por Europa y obedece tanto Zapatero como Rajoy, los dos. Lo digo porque también hay que ver la perspectiva desde más arriba. Y hoy también está al mando la Unión Europea. La crisis de la pandemia del 2020, el mismo día que declara Pedro Sánchez el estado de encierre, de que nos metemos todos en nuestras casas, al día siguiente, no por casualidad, pues afecta a toda Europa, el Banco Central Europeo aprueba una partida de casi 2 billones de euros para soportar la pandemia en toda Europa. Y todavía estamos viendo en la prensa cómo van llegando a las partidas presupuestarias de Europa. Quiero decir que no, quizás exagero, pero que los gobiernos nacionales han perdido, por supuesto, mucha soberanía nacional, y no lo digo como crítica, sino como realidad, casi como los presidentes de una diputación de Tarragona frente a la Generalitat, no tanto, pero en gran parte, sobre todo en asuntos, porque la moneda, que es un instrumento de soberanía económica, ya está en el Banco Central Europeo. Entonces, de la ley orgánica aquí era una crítica que en todas las leyes se suele hacer los precedentes de movimientos sociales que han defendido esta ley, por tanto damos esta ley. Y curiosamente en esta ley orgánica de igualdad para hombres y mujeres no se menciona que esta ley es fruto del movimiento feminista, es una paradoja, solo lo mencionan, pero esto es una nota para historiadores, para que tengáis presente cómo el legislador no tiene en cuenta la realidad de... O sea que, bien. Aquí ya podemos llegar casi al presente, después de la eclosión, otra vez, que es una palabra que he repetido, del 15M del 2011, la izquierda en las calles, la búsqueda de renovación, hay nuevos actores desde las elecciones europeas del 14, luego la del año 15, donde ya Podemos, aparte de Ciudadanos, pero hay nuevos actores de la izquierda, en Cataluña y Las Mareas, la organización de Las Mareas, nuevas inquietudes sociales más identitarias, y del año 16 al 18, reorganización con la crisis en el PSOE, con el no de Pedro Sánchez, que supone otra reestructuración de la izquierda. O sea que se puede decir que entre el 14 y el 18 se reestructuran los dos grandes bloques de izquierda, el socialdemócrata clásico del PSOE y la periferia más a la izquierda, que está fragmentada por nacionalidades, por claro, Cataluña, País Vasco, Galicia, también surge en otros territorios, en Canarias, y las nuevas inquietudes también del feminismo, porque la manifestación del año 18, del 8 de marzo, es un momento muy importante donde fueron multitudinarias o millonarias las manifestaciones de las mujeres en toda España y bastante y unitarias, eso sí. Entonces, esa reorganización de la izquierda desde los distintos frentes, más el factor independentista, que lo conocéis de sobra, llevó también a la moción de censura del gobierno, que es donde estamos actualmente, en una coalición socialdemócrata, que a veces cuando dicen que es una coalición progresista de gobierno me recuerda cuando Sagasta se apoyó en Castelar y hablaba de coalición progresista. O sea que las palabras también se repiten en la historia, pero cambian de contenido. La palabra progreso la podemos utilizar con distintos contenidos, claro. Y entonces, del año 19 a hoy, ahí estamos, de la pandemia y la guerra de Ucrania. Planteaba esto, pero después de la conferencia de la charla de Cristina ya no lo planteo, simplemente porque aquí levemente y no como ella lo ha planteado con la solidez y rigor que lo ha planteado, pero uno de los retos es la brecha de género y otro desafío entre desigualdades, hablar de la revolución científico-técnica que os toca a vosotros, Europa, somos parte de Europa, no podemos... Bueno, sí, estamos en Europa, en la globalización, por mucho que digan que está en crisis,
es evidente que ahora con el móvil podemos hablar con alguien desde Afganistán hasta el Polo Norte, Polo Sur y este y oeste, y es instantáneo. Pensad que ninguna película de ciencia ficción, ninguna, a quien le guste, que me lo desmienta, ha hablado del móvil como nueva tecnología. Y ha sido el invento más importante que se ha cambiado en los últimos años. No ha cambiado la vida toda. Basta ir por la calle, de todas las edades, incluyendo de 80 años, chocan con uno porque van entusiasmados, o mandando fotos a los nietos, o vaya usted a saber qué. Pero todo embebecido con el móvil. Eso ninguna película de ciencia ficción lo hizo. Muchas películas con zombies por ahí danzando, que parece así, de carnaval, que están de carnaval así, dando susto a los críos en la esquina, y el móvil nadie lo ha dicho. Bueno, pues la globalización está ahí, por mucho que digan algo, que hacen críticas. Pero la desigualdad no afecta, y no voy a hablar de todo Piketty, y el indicador AROPE, que en inglés no sé decir lo de riesgo de pobreza, población en riesgo de pobreza, es uno de los factores con los que se mide la desigualdad en la actualidad. La precariedad, y frente a la precariedad, la sobrecualificación, que eso Cristina también lo sabrá mejor, pero afecta sobre todo a las carreras de letras. Antes hablaba alguien de la cultura de las carreras. La identidad de las clases sociales. En conclusión, ha desaparecido el vocabulario tradicional de la izquierda. No existe reforma agraria, no se habla nadie. Si oímos los líderes, nadie habla de socialismo. Por supuesto, la palabra revolución no existe. Que no digo, con eso no me estoy quejando, ¿eh? Como, porque yo en mi época sí que no. He dicho que dejamos la dictadura del proletariado bien dejada. Pero de la clase proletaria tampoco se habla. Por ejemplo, y lo pongo aquí, si oía a Yolanda Díaz habla de mayoría social, y Pedro Sánchez lo pone muchas veces en singular, y yo creo que habría que decirle que no es singular, son clases media y trabajadoras, no la clase media trabajadora, que es un todo compacto, clase media trabajadora, y se mezcla el boticario con el jornalero, que no tiene nada que ver el boticario con el jornalero. Pero bueno, y grupos vulnerables. Estos son los tres sujetos a los que trata de atender, y las mujeres, por supuesto. He puesto porque las mujeres van. Que esa es otra, cuando tanto repiten el mantra, se había escuchado, quizás yo escucho más la radio que vosotros, y Pedro Sánchez sobre todo dice transición ecológica, digital, inclusiva, digital y verde, dice, inclusiva, digital y verde, inclusiva por las mujeres, digital en la revolución científico-técnica y verde, ecológica. Con esas tres calificativas está definiendo el futuro. La Agenda 2030 es inclusiva, digital y verde. ¿Y a quién nos dirigimos? A la clase media trabajadora, a los grupos vulnerables o a la mayoría social. Ahí lo dejo, para que vosotros digáis y discutamos algo, porque si no, no paro y ya me he pasado 10 minutos. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, bien, muy bien, agradecer al profesor Sergio Pérez de Garazón por su intervención. Y ahora abrimos al doctor la palabra, para si algún golfe alguna pregunta o comentario. Hola, vostè quins creus que són els factors que han portat a la pèrdua d'identitat de classe actual? Bueno, a ver, ¿cuál es la identidad de un proletario? Ese es el primer problema que había que plantearse como historiadores. El proletario industrial, y eso lo hemos visto históricamente del siglo XX, y el jornalero del campo compartían identidad o compartían afiliación a un mismo sindicato. Incluso el sindicato se tenía que escindir de una rama agraria y otra rama industrial a veces. Entonces, manejamos en historia. Por eso lo de la complejidad de las realidades que decía al principio y que Cristina también ha subrayado, decir que el proletario tiene una identidad por sí mismo, quizá es una entelequia que no hemos fraguado políticamente y hemos proyectado históricamente. Habría que ver, de hecho en la Segunda República o en la Guerra Civil se ve que ahí la clase trabajadora tiene distintas identidades. Y hay factores muy importantes como la religión, por no hablar
ya del género, que es importante también, que se ha visto como el acceso de la mujer al trabajo en los sindicatos ponen trabas, sino en la religión cumple un papel en esta sociedad y en Francia o en Italia o en Alemania. Eso históricamente, pero hoy hay clases sociales, evidente, y los sociólogos sí que están estudiando la estructura de clases sociales y manejan una distinción entre uno y otro, y vos también antes has hecho alguna clasificación, pero sí que hacen como 10 o 12 categorías, y dentro de lo que sería el proletariado tradicional de anarquistas socialistas, está el sentido entre un mínimo sector de obreros industriales que no pasan, son el 15% de la población activa, la construcción sumando ahí sería el 20%. Y luego en el sector servicios, que es totalmente ajeno, que en el sector servicios del 70% que he dado ahí de cifra, prácticamente la mitad, más de la mitad, son profesiones cualificadas. Ahí está el estado de bienestar, donde hay muchas mujeres en educación, en sanidad, en servicios administrativos. En el sector servicios, el 35-40% son puestos de cualificación universitaria, que es por lo que ha crecido también la universidad y por lo que tenemos trabajo los de letras y los ingenieros también. Pero hay otro 30-35% del proletariado manual, que ahí está, claro, camareros, restauración, todo el sector turístico, que es más del 10% de la población activa, o el 12%, y mujeres de los emigrantes, más de la mitad. Ahora el sector más pobre de la escala social son la mayoría emigrantes, y trabajan en la construcción o en el servicio doméstico o atendiendo. Alguien dijo que si se fueran todos los emigrantes, los viejos de España se quedaban sin nadie que los saca, que les ayudara. Bueno, ese es otro proletariado distinto al que los sindicatos. A ver, es que aquí el reto está en los sindicatos. Yo milito, pero no trabajo, no me dedico. Sé que lo tienen difícil, cómo llegar a distintos sectores desde el mismo sindicato. Yo he preguntado a propósito de la huelga que hay de médicos en Madrid. Es la Asociación de Médicos Titulados Superiores. O sea, los titulados superiores de la sanidad van por una parte, o médicos o sanitarios, y no quieren saber nada de los no titulados superiores. Y le he preguntado porque te conozco, claro, en comisiones, ¿y qué pasa? ¿Por qué no está comisión? Dice, porque no tenemos gente que nos represente en ese sector, o no quiere. Le he preguntado a gente más joven, por los médicos de familia que también se han asociado en Andalucía, donde, y a unos jóvenes. Y entonces este me responde, porque está en ese sindicato joven, y es de izquierda, pero en otro que es de médicos de familia solo. O sea, está muy fragmentado las exigencias laborales. Y entonces estos quieren unas cosas distintas a los otros. Pues, y le digo, ¿y por qué no juntáis con comisiones? Y UGT dice, es que ellos no vienen a vernos. Entonces, claro, no voy a echar culpa. Quiero decir que la identidad, ¿cuál es la identidad de la clase obrera? Hablando en términos clásicos. Primero, ¿cuál es la clase obrera? ¿Cuál es la estructura de la clase obrera? Ya no hay jornaleros de campo, bueno, quedan siempre jornaleros. Y que ahora en los cultivos tempranos de Almería o en las fresas de Huelva son emigrantes, precisamente en condiciones X. No sé qué nivel de sindicación tiene. Pero entonces, en el sector servicios, que es el 70% de la población del sujeto trabajador, que es el sujeto histórico del socialismo y del anarquismo y de la Internacional Obrera, el sector servicios. La explotación es muy distinta a la de un médico titulado superior, la de un médico de atención primaria, la de la enfermera o enfermero, la de, bueno, en la educación mantiene fuerza comisiones UGT y STE, si no recuerdo mal, depende de. Pero la CESIF tiene mucha fuerza, o AMPE, o como se llame, entre los maestros. O sea, que tenemos. Eso me estoy enrollando, pero estoy dando datos de la pregunta tuya. Es difícil de responder y es un reto para los sindicatos, claro. ¿Cómo organizarse en ese mundo nuevo
que ellos por formación, también porque el nivel de afiliación sindical es bajo en España, por afiliación son casi, bueno, lo digo de mi quinta, pero son mayores, y ese cambio le ha llegado a ellos. O sea, se han encontrado con que empezaron militando casi en los años 80, donde había una estructura más clásica, más del siglo XX clásico, pero a partir del año 90 el siglo XX desaparece, ¿no? Más o menos. Y entonces la estructura social, ¿qué hacen ahí los sindicatos? Tampoco es fácil renovarse. No te contestó, simplemente te he gozado datos para que los pienses tú. Claro, porque sois vosotros los que tenéis que arreglar ahora estos temas, ¿no? Si me permite, a mí me gustaría preguntarle por lo que supuso, si nos podría hacer una reflexión en torno a lo que supuso el Congreso Extraordinario del PSOE de 1979, cuando se abandonaron en principio ese marxismo más ideológico, y hasta qué punto es un hecho trascendental o no, tanto en la articulación del PSOE que nosotros conocemos, como en el propio estado del bienestar aquí en España. Sí, fue, a ver, sí, fue importante en su día porque hubo mucho revuelo, pero se veía venir. Lo que pasa es que se ratificó lo que ya estaba ocurriendo y lo que estaban preconizando, de hecho. Incluso el eurocomunismo de Santiago Carrillo era una línea convergente, y ya se había planteado en Italia esa posibilidad de convergencia. Fue importante porque dejó, se puede decir, claro que se cambiaba la historia y había que dejarse de esquemas del siglo XIX, de lo que plantearon, y había una minoría fuerte arraigada del Partido Socialista que seguía pensando que había que mantener esa esencia. En ese sentido, luego ya a la hora de gobernar, que se ha achacado, que es cierto, Felipe González gobierna con política catalogable de neoliberal en la primera etapa con Miguel Boyer, tuvo la experiencia de Mitterrand, que había gobernado unos meses antes y tuvo dificultades para aplicar políticas más radicales. Aquí la reconversión industrial forzó a centrarse en otras cuestiones y no medidas sociales, y por eso la huelga del 14 de diciembre del 88 es importante, porque quizás ahí es donde el PSOE se ve obligado a gobernar con más coherencia socialdemócrata, ¿no? Porque hasta entonces, bien, la educación, algunas cuestiones, programas de igualdad, la mujer que la impulsa, pero en la política económica es cuando gobierna Solchaga, que ha dicho que España se puede hacer uno rico en España. En fin, son años de cambio importante donde el PSOE está reajustando sus condiciones, pero sí, quizá ahí la, yo creo que aparte del Congreso, el aldabonazo que recibe el PSOE, que estaba, porque después de la OTAN, en el año de referéndum de la OTAN, el PSOE vuelve a revalidar mayoría absoluta, y pienso, esto no es análisis histórico, sino vivencia personal, que se sintió cómodo como diciendo aquí ganamos fácilmente. De hecho, Felipe González dijo, no está todavía en Cobo el que me sustituye a mí. Cobo era el segundo de bachillerato. Y sin embargo, la huelga del 14D fue un aldabonazo porque desconcertó ver España vacía literalmente, pero todas las calles de toda España, hasta mi pueblo con 1.500 habitantes, nadie se movió de sus casas, y eso sí fue un aldabonazo. En ese sentido, más que los congresos, a veces la movilización social marca el rumbo más que un congreso, donde sí se quedaron enfrentados al liderazgo de Felipe con la pana reluciente y juvenil, frente a Gómez Llorente, más intelectual, con una pipa, un hombre así más poda, pues bueno, ganó Felipe González. Pero bueno, el tema da para muy largo, claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, a ver. Me explico. ¿Considera usted que, o sea, es más, cómo considera usted que ha evolucionado la política? Es decir, si se hace política como el simple hecho de lo que es la política en sí, o sino que se hace más partidismo. Es decir, yo te ataco a ti, pero sin decir lo que yo puedo hacer. A ver, si, cuando nacen los partidos políticos,
que estaba mal visto crear partidos políticos, porque es partir la sociedad y yo pienso con la parte que piensa como yo. De ahí viene partido, o sea, es una parte de algo. Los liberales, porque estaban contra los ceutistas, y si creamos partidos, nos estamos dividiendo. Eso, iba a decir, una cosa de educación católica de San Ignacio de Loyola. Cuando la fortaleza está asediada, cualquier disidencia es traición. Esto lo decía un santo. Entonces, si te asedian los absolutistas, no te pongas a dividirte. Bueno, pues se dividieron los liberales entre moderados y progresistas, y luego más, se llamaron ellos a sí mismos, la extrema izquierda, los demócratas. Entonces, el consenso no es lo natural. Para entenderlo, lo normal es que tengamos pluralidad de ideas, de intereses. Tenemos distintos intereses, distintas ideas, distintas esperanzas. Somos distintos, ¿no? No diferentes, ya. Pero en ese caso, no desiguales, sino diferentes. Entonces, la pluralidad es consustancial con cualquier sociedad. Entonces, yo creo que los partidos políticos sí que son, vamos, es mi opinión en este caso, y por la historia. Es un invento que, y aparte de que esté o no esté en la Constitución, tratan de causar ese pluralismo. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? Hoy, pero ha pasado antes, tú no sabes cómo se metían con la UCD, el PSOE, cuando no gobernaba, cómo se metía con el PSOE AP, cómo a Felipe González, la conspiración, el contubernio aquel, cuando con razón hubo corrupción y asesinatos del GAL, le sacaron los asesinatos. O sea, como no habéis vivido otra época, a ti te puede llamar la atención esta. Los más viejos vemos que como hay elecciones, pues nos empezamos a competir por el electorado y miramos uno hacia el centro y otro hacia la izquierda y uno perder los electores. Y además hay un mecanismo nuevo que no existía en la Segunda República. La democracia sí existía ya, sondeos desde el año 77, pero antes no. Entonces ahora los sondeos te marcan también por dónde perdemos votos, por el centro derecha, por el centro izquierda, y se polariza la vida política. Pero también hay una polarización, porque los medios y las redes lo amplifican legítimamente, las redes han abierto el espacio público. Lo que antes era debate de una minoría, la opinión pública era la publicada, los que leían prensa, los alfabetizados. De hecho, los obreros del siglo XIX iban al Ateneo Libertario o Republicano a que le leyeran la prensa. Ahora todo el mundo está... Pensar que todo el mundo, entre el siglo XIX o el XX, hasta 1970, todo el mundo tiene título de nivel de enseñanza de eso que era lo que nosotros era bachiller elemental. Tiene o más 16 años de estudio, son muchos años de estudio ya. Eso los niños que ha dicho Cristina, que a los 7 años empezaban a trabajar, yo los de mi quinta en mi pueblo empezaron a trabajar, trillando y guardando, que arrancando lentejas con 7 años. O sea que eso lo he vivido. Entonces, ahora están desde los 6 o antes, 4, 5, da igual, hasta los 16. Eso no existió antes de la historia de España. Entonces todos tenemos opinión. No era como el cura que antes predicaba y la gente se le caía la baba y se lo creía. O el líder, ahora lo refutan, no lo refutan, y tiene un medio además que no necesita ser escritor en el ABC, La Vanguardia o en El País. Tienes tu YouTube, tienes tu canal de YouTube o tu red de amigos a los que le dices al carajo lo que diga este tío, ¿no? Entonces eso también, y claro, los partidos políticos, la tendencia a polarizar o a ser populista normal, cuando digo normal, hay que verla con normalidad como historiadores. Y luego se añade otro factor, es muy fácil simplificar los mensajes y crear un chivo expiatorio culpable de todos los males. Para uno es el PP, para otro es el PSOE, para uno es Podemos, para otro es Vox. Y entonces vamos polarizando y creamos un confort cognitivo de la realidad, que da un curso y un confort cognitivo, de decir, la realidad se explica muy fácilmente, la culpa de todo la tiene Pablo Iglesias, o la tiene Pedro Sánchez, o la tiene el PP. Y entonces todo eso se amalgama y puede dar hartura a los que estáis como simples oyentes, si no sois ni militantes ni nada más que votantes, si queréis
debéis, pienso que debéis, os puede jactar, sí. Pero como a mí me cansa mucho que abran los informativos diciendo que Pau Gasol le han quitado una camiseta, le han puesto una camiseta, otro día que Fernando Alonso está en el podio, y a mí qué me importa. Y otro día que el Barça tiene el Negreira, digo, vaya lo fiscal, pasa que no he chorizo, por suerte, que deben de estar. Entonces, es verdad, no me meto con el deporte, sino que me molesta que me abran un informativo con esa cosa que me parece chorrada. Entonces, a vosotros no podéis parecer que la política, hay una diferencia. Como dijeron muy bien las feministas norteamericanas, que fue la primera que lo dijeron en 1970, lo personal también es político. Entonces, la política, quiera o no, hasta si te arreglas la calle de tu calle, la calle de tu casa, o si tienes calefacción a 19 grados o a 26, o aire acondicionado, tu vida personal está condicionada por la política. O sea que decidir quién te gobierna sí que es una revolución que empezaron a su manera los liberales, y que es un instrumento que debe de ser el instrumento pacífico para mejorar la vida, ¿no? Se supone que más que emancipar a la humanidad, podemos ir arreglando la vida entre todos si nos proponemos pensar de esa forma. Y el voto es el mecanismo más civilizado y más pacífico, lo que decía Walt Whitman, un conflicto sin cuchillos. No nos peleamos como en el paleolítico, porque los prehistoriadores, es que a veces nos pensamos, vivimos afortunadamente un tiempo largo en España sin guerra, como en la de esta parte de Europa. Pero dicen los prehistoriadores que la mitad de los cráneos que se encuentran están cascados con un palo, con una piedra. O sea que no hay nada nuevo en este sentido. Pues no nos damos con una piedra. O sea, no cogemos a Feijóo ni a Pablo Iglesias y le damos un garrotazo. O sea, nos peleamos sin cuchillo. Por tanto, pues eso es un invento. Pero por eso se dice que la democracia hay que mantenerla siempre, porque se corre peligro de retroceder. No está escrito en los genes que seamos demócratas. Un día le leí una cosa a Vargas Llosa, que me gusta como novelista histórico, es muy bueno, que ser ateo y ser demócrata es muy duro, y es verdad, luego él también se lo puede aplicar, pero es verdad que no tener, dices que no, que ser demócrata significa muchas cosas, y no es irreversible. Bueno, lo estamos viendo en países que la tentación de volver al garrotazo, al orden y mando de otra forma, ni a reprimir, o sea, bueno, me enrollo, pero ¿te ha parecido la respuesta o no? No estás de acuerdo. Bueno, sí. Como no va a ir ping-pong de debate, bueno. Vale, ¿tienes preguntas, mis intervenciones? Ja és l'hora de comer. No, deixo aquí. Abans de recollir, per tancar una mica les conferències d'avui, jo us voldria fer una breu reflexió, i és que intenteu valorar aquest tipus d'activitats, perquè us dic per experiència pròpia que un cop que acabeu la carrera són moments que recorden, més enllà de les anècdotes dels professors o dels companys, etc., i que al final heu de ser capaços i de capaces de reconèixer i nutrir-vos d'aquest tipus d'activitats, independentment de que vulgueu fer moderna, contemporània, història antiga, perquè abans de tot som i sereu historiadors i historiadores. Sí, i per tant, jo crec que aquest tipus de conferències aporten un valor que és difícil d'adquirir d'una altra manera que no sigui participar en aquest tipus d'activitats que malauradament moltes vegades des de la universitat us hem d'imposar, sí, perquè pugueu, perquè vingueu. Sí. Per tant, simplement aquesta reflexió, agrair als conferenciants el fet d'haver vingut a la URB i haver donat aquestes conferències. Molt bé.